empezar a leer no hay apertura. Como tildar a alguien soberbio no hay peor tilde. Como maestra la mejor es la lectura. Como primera condición ser bien humilde. La Villa O 2124 está acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alberga alrededor de 35.000 personas, sigue en crecimiento, en su interior se despliegan distintos barrios. Ahí, por supuesto, la población es grande, provienen de todos los rincones de Argentina y provienen muchos de países limítrofes. No todas las personas han tenido la posibilidad de completar su educación o de avanzar en ella, o siquiera, y unos cuantos ni siquiera, de alfabetizarse. A eso apunta el programa de acción pedagógica Decir es Poder, que es un programa de alfabetización que buscar que los educadores sean precisamente personas, no profesionales, sino personas de la personas de la villa. Personas que viven ahí, que saben, que conocen, y la idea es, se los va capacitando para que ellos eduquen a sus compañeros, en muchos casos a sus mayores. A leer cuanto se pueda y a escribir, que ese sea el ocio, que para el sistema cada ignorante es negocio. Hace poco hicimos un reconocimiento del lugar, que nosotros nos vamos a encargar de ir a buscar a las personas casa por casa y hacer como una encuesta que va a ser si leen o no leen, si terminan el secundario, si la familia en la cual viven, todos van a estudiar. ¿Cómo empezar a escribir? No hay aventura. ¿Cómo abismarse al interior? No hay más abismo. ¿Cómo escalera? La mejor es la escritura. ¿Cómo primero? Sabemos que lo que estamos haciendo en alguna parte va a tener un fruto y que vamos a llegar a ver que alguno de los chicos que tomemos o los abuelos, tíos, porque apuntamos a eso, va a llegar a leernos un cuento a nosotros. Proyecto de acción pedagógica Decir es Poder.